Las personas vinculadas al programa de atención integral a la persona mayor recibieron de manos del alcalde Ramiro Orlando Ramírez y de la gestora social Amparo Marroquín una sudadera y tenis, dando cumplimiento a una petición que los mismos usuarios habían solicitado. Cumpliendo los compromisos con la población adulta mayor del municipio, el gobierno local entregó sudaderas y tenis a todos los beneficiarios del programa de atención integral, tanto a las personas que acuden al centro día hogar de los abuelos, como a los diferentes clubes y satélites. Cada una de las personas mostró su beneplácito con esta entrega y agradecieron a la administración, no solo por la sudadera, sino por todos los beneficios que han recibido siendo parte del programa. Es un regalo muy especial para todos nosotros los abuelitos y gracias al señor alcalde por este gesto de humanidad que ha tenido con todos nosotros. Muy bonito de parte del señor alcalde para todos nosotros los abuelitos y no, muy bueno. Sí, estamos muy contentos por este regalo. Que estamos muy agradecidos con el señor alcalde, muy bonito el regalo y se ha portado muy bien con nosotros. Parte del Centro Hogar de los Abuelos, les habla Humberto González, que estamos muy contentos con esa administración. Uy, muy linda, muy hermosa. No pensaba que tuviera un regalo tan especial como nos lo regaló el señor alcalde. Le doy gracias a Dios y a la Santísima Virgen y al señor alcalde y a todos ustedes que nos han tenido en cuenta. Los usuarios recibieron la sudadera de manos del mandatario cibateño. Por su parte, la gestora social Amparo Marroquín, en respuesta a su compromiso con este grupo poblacional, también se vinculó con este proyecto. Bueno, dentro de todo el marco de las actividades que se vienen desarrollando con el programa del adulto mayor y uno de los compromisos que adquirimos con la gran mayoría de quienes integran este grupo, que son alrededor de unos 500 abuelos, más los 800 abuelos que están en el programa del Bono Pensional por Colombia Mayor. Pero hoy, pues, responder a estas personas que la felicidad de recibir esta sudadera, estos tenis, pues nos deja en una satisfacción importante. Pretendemos darle continuidad a los compromisos que adquirimos en este último año, pero más la felicidad de la administración municipal de ver a estos abuelos tan contentos, acompañados de algunos de ellos por parte de los familiares, y que pretendemos que con esta identidad se sepa ya que estos abuelitos pertenecen a uno de los programas, ya sea el Centro Día, ya sea de uno de los clubes o sea de alguno de los satélites que tenemos en el municipio. El alcalde aprovechó la realización de esta asamblea general para presentar a la nueva coordinadora del programa. Que una vez renuncia la doctora Alexandra Córdoba, a quien le agradezco mucho los servicios prestados con el municipio, y hoy ya hacer la presentación oficial de la doctora Fabiola Guaqueta, una persona acá en nuestro municipio, psicóloga. Vimos las condiciones, vimos el aprecio que tiene hacia este grupo poblacional y, como lo mencioné, la parte profesional que ella tiene. Ojalá pues en este último año nos ayude a culminar con todas las actividades que tenemos en el marco del programa Adulto Mayor. El eslogan del alcalde y de esta administración
compromiso, calidad al servicio de la comunidad es parte de esta actividad. Así es que estamos para servirle a las personas mayores y por eso nos encontramos aquí. Yo tuve una entrevista con el alcalde hace un par de meses. Vengo de trabajar con grupos y comunidades y con los núcleos familiares de las personas que trabajan en diferentes empresas de diferentes sectores a nivel nacional. He trabajado con el sector educativo, con el sector floricultor. Entonces el alcalde consideró que tenía las habilidades para poder ayudarle en este programa y con gusto me escogió y yo con gusto estoy aquí. La nueva coordinadora pretende continuar apoyando y acompañando a las personas mayores del municipio durante este año a través del programa de atención integral. Sí, hay un programa dentro de del ejercicio de Colombia Mayor, dentro del ejercicio del adulto mayor, que es el de Colombia, que otorga los bonos. Ese es un programa que tiene una cobertura muy amplia a nivel del municipio, pero las personas no solamente queremos que reciban el bono, sino que se hagan partícipes de los programas que estamos manejando. Entonces esa es una de las metas, esa es una de las invitaciones para toda la comunidad y por supuesto el manejo de todos los talleres y del equipo bueno que tenemos al servicio de las personas en los diferentes sitios, en el Centro Día y en los satélites y en los clubes. Estamos cumpliendo. Gobierno calidad con experiencia al servicio de la comunidad.